Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Adrián Guzmán, fundador del Grupo Médico Adrián Guzmán o Grupo Médico AG. Los principales obstáculos, primero es el miedo. Todos los emprendedores tienen miedo, pero hay que perderle el miedo. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? Al fracaso. Pero es porque el fracaso lo ven como fracaso, no lo ven como enseñanza, como aprendizaje. Entonces, eso es lo que yo quisiera que los jóvenes entendieran, que se dieran cuenta que no es fracaso todo lo que hacemos. A lo mejor no nos sale como queremos, pero es un aprendizaje. Y si aprendemos, no es fracaso. Entonces, tienen que quitarse el miedo al fracaso. Primero, lo más importante es que los maestros no sean maestros. O sea, lo comentábamos hace rato, un maestro pues no te puede enseñar cómo funciona un negocio. Teóricamente puede ser. Entonces, lo ideal, y por eso yo estoy muy contento con Incuba, es que deben de ser emprendedores, empresarios, los que les enseñen a los jóvenes, inclusive la cuestión emocional, porque un emprendedor tiene que tener una inteligencia emocional muy alta porque de repente no nos alcanza el dinero, estamos estresados, tensos y muchos truenan por eso, cuando estaban a punto de llegar también. Entonces, yo he tomado todos los diplomados de Incuba que ha dado, todos los he tomado y en todos he sacado mucha experiencia de los mismos maestros que nos han capacitado. Y cuando sumamos todo esto, me doy cuenta que realmente la clave es analizar, pensar. De hecho, hay un libro muy bonito, muy bueno, que se llama El Pensamiento Millonario, algo así, de T. Harv Eker, que dice, primero tienes que tener un pensamiento. Ese pensamiento tiene que ser muy fuerte para generar una emoción. Esa emoción tiene que ser muy fuerte para crear una acción y esa acción va a tener un resultado. Pero si tú con ese pensamiento no desarrollas una buena idea y esa idea la trabajas, no te va a generar emoción. Entonces la mayor parte de las personas actualmente hacen las cosas sin emoción. Por eso yo lo decía al principio, lo más importante es la pasión, pero la pasión hacia crear algo, hacia brindar un servicio a la sociedad, al planeta, a tu ciudad, a tu país. O sea, tiene que haber esa pasión en una idea, en un concepto, para que esa pasión te genere tanta emoción que tengas que entrar en acción. Y si tú entras en acción bien razonado, bien analizado, bien planeado, vas a tener éxito.